muy amable, muchas gracias, qué gusto saludarlo. Siempre agradecido de la cobertura que ustedes dan y la preocupación que tienen así muy delicada en nuestro país y también a los auditores, ¿no? Muy buenos días, muchas gracias por su Pues comunicación. le comentamos que nuestra preocupación es porque por fin queremos ver a América Latina girar a la derecha. Ya estamos cansados de ver cómo nos han mantenido en una extrema izquierda muy compleja, pues obviamente con Nicolás Maduro a la cabeza, obviamente lo que ocurrió con Rafael Correa en el Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, con Fernández en la Argentina, y por fin vemos cómo Chile puede salir de ese poder de la extrema izquierda que lo ostentaba, que pretende quedarse y hacerse con el control del país a través de una constituyente, a través de unas revueltas, de unos paros criminales que también han afectado gravemente a la población. Y la gente se cansó de eso y creo que por eso la reacción de buscar a alguien como Kast en estos momentos. ¿Cuál es la situación en estos momentos de Chile de cara a este proceso electoral del que ya sabemos tendremos que ver una segunda vuelta el 19 de diciembre? Bueno, hay ciertos antecedentes, me parece a mí, que es importante que también sus auditores conozcan, ¿no? Y entro inmediatamente después a la cuestión que me plantea de la cuestión propiamente política. En primer lugar, me parece que lo que uno ve, hay tres frentes que uno tiene que tener en cuenta para el análisis de lo que está ocurriendo en el país: el frente que está en todo el mundo, ¿no? El problema de la salud, del COVID, que afortunadamente en Chile se ha hecho una muy buena gestión respecto de aquello. Las tasas han disminuido solo en la región metropolitana, este último tiempo ha aumentado, de manera que desde esa perspectiva, en términos de gestión de camas críticas, de lugares de acogida, etcétera, en nuestro país ha sido en ese sentido un ejemplo y seguimos siendo un ejemplo en aquello. En segundo lugar está el tema económico, que es muy importante, que ha tenido, a mí me parece, y por eso lo menciono, el segundo elemento, una incidencia importante en el tema electoral. En primer lugar, uno advierte la última cuestión que pasó respecto a lo que se llamaba el cuarto retiro, las AFP de los fondos de pensiones, provocó, en cierto modo, una preocupación porque aumentó la inflación, se produjeron problemas desde el punto de vista de los créditos hipotecarios en el país, la gente comenzó a sentir en su bolsillo de fin de mes el aumento del precio del pan, el precio del, qué sé yo, de la harina, de las cosas básicas, y eso provocó una alerta. Y obviamente, desde esa perspectiva, y ahora paso al aspecto más político, naturalmente el tema de la gobernabilidad, del Estado de Derecho, de la tranquilidad y la paz social, nuevamente este 18 de octubre tuvo un triste, digamos, final, porque se comenzó como a rememorar lo que había ocurrido con el vandalismo y la gente, me parece que en ese sentido reaccionó. Y desde esa perspectiva, me parece a mí que José Antonio Kast tuvo la certeza, ¿no es cierto?, de apuntar a dos cuestiones que son básicas en el país. Uno, que es la estabilidad que se pretende tener, y dos, digamos, que es en el fondo la confianza que hay que tener entre los chilenos y en las instituciones. Y como usted señala, desde el punto de vista también político, hay otra señal que se ha ido dando desde la Convención Constitucional, que si bien es cierto, para ser justo, estas últimas semanas ha tenido una mayor sensatez, pero que sin embargo los primeros meses han sido francamente deplorables. Aquello que se pretendía que iba a mejorar todo, en el fondo ha sido solamente cantos de sirena. Esa es la situación que me parece a mí provocó, en cierto modo, los resultados electorales, que son estrechos también, ¿no? Son estrechos y que desde esa perspectiva hay un hecho novedoso, me parece que es interesante que la gente lo sepa, que la candidatura de José Antonio Kast tuvo un porcentaje mayor de adhesión de lo que fue en su momento el rechazo a la constitución, a esta nueva convención constitucional. Ese es un hecho político que a mi juicio es muy relevante, que hay que destacar. Y por otro lado, lo que hace el ERVEL, ¿no es cierto?, institucionalmente, que es una institución del Estado que ha hecho un trabajo impecable. Y otro hecho inédito, me parece que es interesante también señalarlo, es que las encuestas por primera vez después de aproximadamente 8 años o 9 años, dan una certeza respecto de quiénes iban a ser los que pasaran a la segunda vuelta, en este caso, Gabriel Boric y José Antonio Kast. Y como usted señala, y podemos ahí conversar un poco más, en definitiva aquí, y desafortunadamente, porque esto hay que decirlo también, los chilenos somos todos chilenos, y el que estemos enfrentados desde el punto de vista de visiones de la sociedad tan, 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 tan diferentes, tan distintas, eso también llega al alma del país. Yo tengo una visión más de país, ¿no es cierto?, que uno pretende que este es el país de todos los chilenos y que desafortunadamente la izquierda lo que ha hecho a través del odio
es ir rememorando situaciones pasadas que han sido tristes para nuestra historia, y es el fracaso, a mi juicio, de la política. De manera que lo que viene es un trabajo de lo que falta es la gobernabilidad, a mi juicio, que es el gran tema que hay que enfrentar. Carlos, bienvenido a la Hora de la Verdad, muy buenos días. Yo quería preguntarle exactamente por eso, porque aún así, si vemos en un escenario en diciembre de que el señor Kast gana la presidencia de la hermana República de Chile, pues no le va a quedar fácil, porque pues también está el proceso de asamblea constituyente, si no estoy mal, se llama así, en donde pues la oposición va bastante avanzado con eso y pues crearía un escenario bastante difícil para el señor Kast en cuanto a la estabilidad jurídica y legal del país, y sobre todo pues con modificaciones que quién sabe hasta dónde puedan llegar en un momento coyuntural que es bastante delicado. ¿Cómo ve usted eso? Si Kast gana desde el primer día de gobierno hasta casi que el final del gobierno, pues va a enfrentar a una oposición muy dura. ¿Podrá hacer un buen gobierno dado pues este panorama? A mí me parece que Chile está volviendo al cauce que siempre ha tenido, que es un país pacífico, y que los políticos han advertido hoy día que la gente se cansó de ellos desde la perspectiva de la falta de consistencia y coherencia en lo que ellos habían planteado, dándole gobernabilidad al país durante 30 años después de la entrega, digamos, democrática del poder por parte del presidente Pinochet al presidente Evo. Y eso hoy día uno advierte que las dos grandes coaliciones que ya habían perdido en la primaria, porque Franco, el candidato Sichel había ganado, que iba por fuera, ¿no? Era un candidato independiente que ganó a las coaliciones de derecha, y hoy día nuevamente uno advierte que José Antonio Kast le gana a esas coaliciones, que son las que Sichel representa, y Gabriel Boric también gana a lo que era esa coalición de la centro-izquierda y se apega más hacia, y que de hecho va de la mano con el Partido Comunista. Indudablemente que eso va a provocar, si es que esto sigue así, un problema serio de gobernabilidad, porque hoy día ya tenemos un parlamento en que ninguna de las dos coaliciones, ninguno de los dos candidatos, por así decir, y aunque haga coalición con aquellas fuerzas que fueron las que gobernaron el país durante 30 años, no tienen mayoría. Además, está muy fragmentado el parlamento. Pero a su vez, me parece a mí que hay un castigo por la falta de coherencia que ha habido en la política y de los políticos, por sobre todo, digamos, tanto derecha como izquierda. Emblemáticos políticos de derecha y de izquierda hoy día ya no son representantes en el Parlamento y que fueron a las elecciones. De manera que la gobernabilidad y la dificultad, digamos, de poder llegar a un país que tenga tranquilidad, certeza jurídica, confianza, estabilidad, etcétera, en que salgamos de la incertidumbre y de la volatilidad, de la complejidad y la ambigüedad, que son las cosas que hoy día de alguna manera están, digamos, acechando a Chile, me parece a mí que hay una exigencia de poder hacer acuerdos fundamentales con las fuerzas democráticas, con gente que es sensata y que en el país me parece que podría reconducirse a su causa original. Y hay dos hechos que desde el punto de vista electoral son importantes, que José Antonio Kast gana justamente en las regiones en donde la incertidumbre y la estabilidad son las que tienen la mayor, digamos, fuerza, y que en general el país no la siente, que es el extremo norte, el problema de inmigración, y en la Araucanía el problema de la violencia política terrorista. De manera que ahí hay una señal del país, de la gente, ¿no es cierto?, que quiere justamente paz. De manera que la gobernabilidad es el tema más importante. Y a mí me parece, y por último hago una reflexión, ¿no?, que si nosotros hemos visto que hay una especie de déficit en la política, me parece a mí que se fundamenta en la siguiente cuestión, en que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a que quienes gobernaran eran gobernantes, valga la redundancia. Pero luego como que hubo un déficit allí y pasamos de gobernantes, pasamos a gestionadores de cosas, grandes gestionadores de cosas, ¿no?, pero ya no de gobernar personas. Y finalmente hemos terminado, ¿no es cierto?, en lo que podríamos hacer que son los gestionadores de imagen, ¿eh?, verdaderos sofistas contemporáneos. Me parece que desde esa perspectiva, José Antonio Kast tiene la oportunidad de poder recuperar el sentido auténtico de la política con el propósito de que efectivamente el jefe de Estado sea un gobernante. Y eso requiere una grandeza de poder incluir a personas que efectivamente no están dentro de la misma vereda política, pero que sin embargo tiene el mismo propósito de reconducir a Chile en la paz social y en la justicia, que son los fundamentos del desarrollo de los países. Y yo creo que eso es posible poder hacerlo.
en que nadie sobre en sentido estricto, y erradicar esa visión del odio de la izquierda que usted la describió perfectamente bien en su introducción, y que Gabriel Boric, hay que decirlo, tiene como modelos a aquello. Cuando estudia el programa de Gabriel Boric, dice que hay que vivir bien o vivir mejor, la buena vida, ¿no? Y esos eran los eslogans que tenían cada uno de estos pseudo gobernantes y verdaderos dictadores de la izquierda que quisieron, digamos, apernarse en el poder, en que usted señalaba tanto Maduro, etcétera, ¿no? Me parece que allí hay una batalla de las ideas que también es importante dar, que sería la tercera, digamos, tercera derivada de esto, que efectivamente nosotros comencemos a tener una reconfiguración de estudiar mucho mejor por qué pensamos lo que pensamos y dar una batalla a las ideas, que es lo más importante en este sentido, ¿no? Fundado en la dignidad de la persona humana, que es lo más importante. Don Juan Carlos, lo vamos a estar llamando en la víspera de esta segunda vuelta el 19 de diciembre para saber cuál es el ambiente que hay en el país de cara a esta vuelta presidencial, donde desde Colombia le decimos, esperamos, y desde la hora de la verdad, esto es un programa de derecha, esperamos que gane Kast, evidentemente, por el futuro próspero de Chile, que lo merece después de tan difíciles momentos que vivieron por cuenta de la oposición que decidió destruirlo todo para prácticamente refundar Chile. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, que esa es la intención. Pero a mí me parece, si es usted, que hoy día hay una cuota de cierta sensatez, ¿verdad? Que ninguno de los candidatos, ni José Antonio Kast, ni Gabriel Boric, obtuvieron un porcentaje tan importante desde el punto de vista de la votación. Pero hay un cambio de arema, ¿no? El hecho de que José Antonio Kast haya superado lo que se llamaba el piso y techo, que es el rechazo del 20%, ha pasado al 27, casi 28% hoy día. Eso indica, ¿no es cierto?, que la gente de paz y de orden tiene una posibilidad objetiva y cierta de poder recuperar ese sentido propio de los chilenos. Y hay otros elementos desde el punto de vista electoral que son más bien novedosos, pero que no creo que valga la pena aquí comentarlo. Y desde luego, yo pienso que el plebiscito de salida, tal como están las cosas hoy día, es muy probablemente sea rechazado. Y mantengamos el orden constitucional y que nos da certeza jurídica, porque desde el punto de vista económico las cosas que vienen para todos los países son complejas y el país se está preparando desde el punto de vista incluso del nuevo presupuesto de la nación con mucha seriedad, que ojalá lo apruebe el Parlamento con el propósito de normalizar la política fiscal y que esté centrado en la recuperación del empleo, que en Chile todavía estamos con 1 millón de personas desempleadas.